Aleluya. Bueno, hermano, aquí estamos sumamente bendecidos en esta poderosa y hermosa noche del Señor. Y definitivamente damos gracias al Padre por sus ricas bendiciones. Y cada día nosotros nos levantamos por la mañana. Lo primero que hacemos es dándole gracias al Señor por sus bondades. Dándole gracias al Señor. Y recientemente salimos de una semana donde, además de celebrar Acción de Gracias y todavía digerir pavo por 72 horas y 3 días más y demás, la acción de gratitud es algo que debe ser nuestro estilo de vida. Y por eso que siempre, cada vez que yo comienzo el programa, siempre comienzo con una nota de gratitud. Ya yo no me acuerdo cuántos años yo llevo aquí en Nueva Vida. Pero siempre traigo una nota de gratitud. Primero a nuestro rey. Luego la nota de gratitud a mi hermano Juan Carlos Matos y a mi hermano y amigo Orlando Mercado. Y toda la gran familia de Nueva Vida, porque nos han dado la oportunidad y han confiado en nosotros este espacio para poder compartir la palabra del Señor. Sabemos, ¿verdad? Y esto no es nada nuevo, que no todos los predicadores predican el mismo estilo y no todos los maestros traen el mismo enfoque. Y nosotros lo sabemos, es totalmente intencional. Nuestra enseñanza complementa lo que trae grandes maestros y pastores que enseñan en los púlpitos radiales, cibernéticos y aún aquí en Nueva Vida, donde traemos una parte que posiblemente no es muy común, que es la parte del contexto antropológico, el contexto cultural de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, de esta parte judía, que literalmente está implícita y explícita en las palabras rojas que usted lee cuando estudias el Nuevo Testamento. Bueno, y así que continuamos. Hoy estamos en la segunda parte de la serie Los Mandamientos del Nuevo Testamento. Y como siempre, los invito para que me acompañen también, además de que me estás escuchando a través de 97.7 FM, Nueva Vida, que me acompañe también a través de las redes sociales. Tienes tres alternativas. Puedes ir a Catedral de la Fe, puedes ir a Pastor Walter Agosto y puedes ir a Walter Agosto. Ahora, la oportunidad que usted tiene de poder ver imágenes y la presentación en PowerPoint que traigo es única, hermano, porque literalmente una imagen dice más que mil palabras, como dicen, ¿verdad? Así que nos dirigimos a toda nuestra radio audiencia de Nueva Vida, pero también le damos la oportunidad también a que nos busquen las redes y que puedan ver la presentación que en unos segundos ya vamos a estar compartiendo con ustedes. Así que hoy continuamos la segunda parte de nuestra enseñanza del tema Los Mandamientos del Nuevo Testamento. Y una de las cosas que tenemos que hacer, hermano, es estar conscientes de la redacción de las escrituras. Las escrituras fueron redactadas en un contexto de antiguo Medio Oriente. Acuérdate que nosotros posiblemente fuimos criados en una cultura que nos asistieron en la educación bíblica a través de una perspectiva teológica. Y es muy buena porque cada día aprendemos. Pero, ¿qué tal si yo te digo que desde que estamos mirando la Biblia de Génesis hacia acá, Nuevo Testamento, lo que estamos viendo es un documento enmarcado en una cultura de Antiguo Medio Oriente, dirigido a una audiencia de Antiguo Medio Oriente, dirigido a una audiencia oriental que es bastante diferente a la nuestra, tiene una forma de ver el universo, una cosmología, una cosmovisión bien diferente? Y eso lo tenemos que considerar a la hora de estudiar las escrituras.
Aparte, que es el enfoque de nuestro programa, el traer el contexto antropológico o cultural del Nuevo Testamento, que es el primer siglo, la influencia del judaísmo bíblico del primer siglo y al Cristo judío, el Yeshua judío, ¿ok? Que literalmente está enseñando, hermano, sin pedir permiso a nosotros, desde su contexto natural, que es judío. Entonces, lo otro que tenemos que considerar también, que es una cultura muy, muy consciente de la adoración a través del templo. Así que cuando estudiamos el Nuevo Testamento, no solamente vamos a considerar la cultura judía específicamente del primer siglo, aún la que comenzó a ser influenciada por el helenismo unos 200 años antes. Estamos también conscientes de una nomenclatura del templo, en inglés temple text, que está en forma implícita, hermano. Y tú y yo necesitamos ahora traer a la mesa otro tema que para estudiar y aumentar nuestra comprensión, que es el templo, que es tema que hemos traído muchas veces. Ahora, vamos a continuar con nuestro tema acerca de los mandamientos del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 22, 20, cita. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ok, ahora entendemos y tenemos que entender que la frase nuevo pacto no es una frase teológica, es una frase legal, nomenclatura legal, palabras técnicas, ok. Se está refiriendo entonces al convenio que Dios hizo con la nación de Israel. Es bien importante porque cuando hablamos de nuevo pacto, el español nos limita tanto y no nos da la oportunidad de ser certeros en identificar qué pacto de los convenios que Dios hizo con Israel. Pero cuando vamos a los profetas, que dicho sea de paso, en la carta de los Hebreos los citan, encontramos que Jeremías nos ayuda un poco para entender de qué se trata este nuevo pacto, o hablando con más propiedad, la renovación del pacto o la renovación de un convenio. ¿De qué convenio estamos hablando? Jeremías capítulo 31-31 nos habla acerca de este convenio porque está profetizando a Judá justo en el proceso de ella ser sitiada y exiliada a Babilonia. He aquí que viene el día, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así que entendemos que históricamente Israel, las 12 tribus, está dividida en dos. Acuérdate que Israel completo se le llama el reino. Aquí el reino está dividido en dos. La intención de Dios es restaurarle, que vuelva a ser uno. ¿Ok? Es bien importante. Verso 32. No como el pacto que hice con su padre el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Así que el verso 32 nos ayuda a entender dos cosas. Número uno, que el nuevo pacto, es la renovación del pacto que se invalidó. ¿Qué pacto fue que se invalidó? El pacto que se dio en el monte Sinaí. Y cuando hablamos del pacto que se dio en el monte Sinaí, entonces se nos hace mucho más claro. Es lo que nosotros conocemos como la ley de Moisés o la Torá, que en el contexto hebreo, la Torá, lo que significa son las instrucciones y las enseñanzas de Dios. El verso 33, sumamente interesante, porque nos dice lo siguiente: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Así que, jóvenes, cuando leemos en el Nuevo Testamento
que nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías, está hablando de este es el nuevo pacto. Él está hablando de la renovación del pacto que se hizo en el monte Sinaí. El profeta Jeremías ya lo está anunciando como parte de las buenas nuevas, como algo que va a ocurrir. Esto es bien importante porque ahora estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, literalmente está literalmente, hermano, como punta de lanza, ejecutando su misión como el restaurador del convenio, como el restaurador de Israel, como el redentor, el que está pagando el precio para que ella sea restaurada. Pero Israel es uno. Por definición legal. Y esta definición legal la encontramos en el pacto del Sinaí, que ahora se conoce como nuevo pacto. Entonces, mis hermanos, el nuevo pacto es el pacto del Sinaí reinstalado. El nuevo pacto es el pacto del Sinaí restaurado. El nuevo pacto es el mismo pacto del Sinaí renovado. En hebreo, Brit Hadashah. En castellano, en español, lo mejor que se pudo hacer, nuevo pacto. Ok, continuamos, bien importante. Ahora, el verso 33 nos ayuda a entender por qué nuestro Señor Jesucristo tomó los mandamientos y las enseñó, no solamente repitiendo lo que está escrito, sino explicando el espíritu de lo que está escrito. Y eso fue lo que Cristo hizo, explicar el espíritu de lo que está escrito, lo que llamamos el espíritu de la ley, o el espíritu de la letra, o el espíritu de lo que está escrito, la intención de Dios al escribir esto en tablas. Esa intención tiene que ser comprendida en el espíritu, en el corazón, porque ahora vamos a obedecer los mismos mandamientos dados en el Sinaí, pero ahora los vamos a obedecer de adentro hacia afuera, gracias a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, que las enseñó la ley, enseñó la letra desde su naturaleza espiritual, desde la intención del espíritu, la ejecutoria de obediencia a la letra desde el corazón. Okay, esa es la misión del Mesías. Él no vino a traer otra ley, él no vino a traer otro mandamiento, él vino a ampliar la comprensión y la aplicación de estos mandamientos, cosa de que nosotros lo aplicáramos desde adentro hacia afuera, entender la intención de Dios de cada mandamiento, porque Dios dio cada mandamiento. Así que dice en el verso 33, pero este es el pacto que haré en la casa de Israel, después de aquello, en la casa, el pacto de la casa de Israel. Así que este nuevo pacto fue específicamente para unas personas, la casa de Israel, y tú y yo, porque lo entendemos gracias a Pablo, entonces somos incluidos legalmente, te lo voy a decir de otra forma, adoptados para ser parte de Israel, lo que se llama la gran familia de Dios o el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. En el Nuevo Testamento aparece como la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hay tantos sinónimos y una de las cosas donde nosotros fallamos, hermano, es entender dos cositas. Número uno, que hay varias personas hablando en el Nuevo Testamento. Y número dos, cada una de esas personas se refiere a la misma cosa de una forma diferente. Por ejemplo, a la Torah, a los mandamientos, le dicen la ley de Dios, le dicen Moisés, le dicen la ley. Y Pablo le dijo en dos ocasiones la ley de Cristo. Y la semana que viene vamos a hablar acerca de esto. ¿Ok? Así que vamos a continuar porque esto está bien interesante. El nuevo pacto, término hebreo que significa alianza, convenio, pacto, se refiere a el juramento, el compromiso de obediencia de parte del pueblo. Y no se refiere a la Torah per se, sino al juramento de obedecer los mandamientos. El juramento de abrazar los mandamientos como la estructura de esta relación entre Dios, el hombre y Dios, entre el pueblo de Dios y Dios. Así que el nuevo pacto es la nueva oportunidad que Dios nos da de volver a obedecer los mandamientos
que quebrantamos. O sea, ¿por qué la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos del honor, de la gloria de Dios? Y usted dirá, pero pastor, que yo no sabía, yo no conocía los mandamientos. Pero mira qué bendición. Aunque tú no conocías los mandamientos, la responsabilidad cae sobre todos nosotros. Porque desconocer la ley no nos exime. Sin embargo, ahí donde vemos la bendición de Dios, la misericordia de Dios, porque ahora Cristo viene como enviado de Dios y Él muere por nuestro pecado. O sea, Él se enfrenta a nuestra sentencia. Por eso fue que murió. Cristo no pecó. Nuestro Señor Jesucristo no pecó. Pero ¿por qué Él en la cruz está literalmente pagando lo que se llama una sentencia del pecado, que es la muerte? Porque tomó nuestra sentencia. Oh, sí. Y el contexto para entender cómo fue, tendríamos que estudiar el sotá, que es la ley de la mujer adúltera. Sería interesante, el número capítulo 5. Y también nosotros estudiar, hermano, lo que es la ceremonia de la vaca a la sana. En el contexto de hebreo lo vamos a ver. Por eso es tan importante que entendamos las leyes del templo, entendamos esta ceremonia, porque lo que Cristo hizo por nosotros no fue algo, hermano, místico, sino legal, legal, legal. Ahora, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, morir por nuestros pecados, entonces nos da a nosotros la idea de que su sacrificio de repente hace que tengamos de alguna forma alguna licencia para pasar por alto la obligación y la responsabilidad de obedecer al Padre. No way. Así que lo que estamos viendo es que nuestro Señor Jesucristo se enfrenta a una sentencia que mi desobediencia, conociera o no la ley, produjo. Ahora que Él murió por mis pecados, ahora es la orden del día y vete, no peques más. Así que tenemos que establecer bien claro qué es pacto y qué son las leyes o los mandamientos. Lo que se renovó fue el pacto, los mandamientos se quedan igual. Así que nuestro Señor Jesucristo bajo ninguna circunstancia vino para minimizar o eliminar los mandamientos. Definitivamente hay un desconocimiento absoluto de la diferencia entre pacto y torá, o pacto y las instrucciones. Se mezclan los conceptos como si fueran iguales, cuando en absoluto no lo son. Esto es bien importante, hermano, porque fíjate, cuando Pablo está hablando, el tema de Gálatas, acuérdate que no es salvación, el tema de Gálatas es justificación. Y no es una justificación en el contexto de la teología tradicional que conocemos, es justificación donde se están haciendo la pregunta de cómo es que gente que no son étnicamente judíos pueden participar con el pueblo de Israel en heredar la tierra. Bueno, todo esto tiene que ver con Génesis capítulo 12. Dios le dice a Abraham que alguien en tu semilla, en tu descendencia, va a permitir que todas las familias sean injertadas, sean bendecidas y que participen de la herencia de Abraham, que era la tierra. Ahora, los convenios que Dios hizo con Israel, y aún los anteriores, el que hizo con Noé, el que hizo con Abraham, el que hizo con Israel en el monte Sinaí, el que hizo con David, todos estos convenios, mis hermanos, nadie los puede declarar abolidos. Gálatas 3:17, me encanta el término legal y que utiliza Pablo aquí. Esto es, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que quiere decir, es que un pacto que se establece en Israel por el Eterno, por el Rey mismo, no puede ser anulada por el pacto de Sinaí. Así que todos los pactos antes de Sinaí y después de Sinaí, todos están vigentes, hermano. Cada uno de estos pactos tienen una señal y un propósito, una provisión muy particular. Así que la entrada de alguno de estos convenios no invalida ni minimiza ni sustituye ninguno de los dos. Ninguno de los anteriores y ninguno de los que vienen después. ¿Cuál es la función de cada uno de los pactos que entran en función?
vienen a suplir una necesidad, vienen a suplir promesas que el Eterno le da dentro del contexto de una relación de convenio donde ambas partes tienen que cumplir. Esto es bien importante, hermano. Ahora, mira en Éxodo capítulo 34, verso 28. Mira cómo aparece la estructura de lo que es un pacto y lo que son las condiciones del pacto, o sea, lo que tú y yo conocemos como los mandamientos, son dos cosas diferentes. El hecho de que se violó el pacto no quiere decir que ahora los mandamientos quedan en el aire. No. Cuando nuestro Señor Jesucristo restaura el convenio, todos los mandamientos que estaban juntos en el convenio, ahora están delante de nosotros para nosotros obedecerlos, que muchos de ellos dependen de otras cosas. Por ejemplo, muchos de los mandamientos dependen de que haya un tribunal en el contexto de los ancianos de Israel. Así que muchos de ellos literalmente no se pueden aplicar, pero no podemos decir que no está vigente. Esto es un tema que tendríamos que estudiar más adelante, pero el contexto no es teológico, el contexto es legal. Éxodo capítulo 34, verso 28. Y él estuvo allí con Yahweh, hablando de Moisés y Dios. 40 días y 40 noches no comió pan ni bebió agua y escribió en tabla las palabras del pacto. Esta palabra pacto, si usted está viéndome por Facebook, pero te lo voy a decir, estoy poniendo cuatro sinónimos: acuerdo, juramento, convenio, contrato. Y entonces dice, en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y los mandamientos son condiciones, las condiciones del pacto, las condiciones del acuerdo, las condiciones del juramento, las condiciones del convenio. Así que el convenio, el juramento, el convenio, el contrato se rompió, pero las condiciones siguen ahí, hermano. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, ¿cuál es la relación que él tiene entonces con este convenio? Bueno, vino a restaurarlo. Mire, hermano, si nuestro Señor Jesucristo fuera a abolir o a sustituir o a simplemente a traer un nuevo evangelio, un nuevo pacto que no tiene nada que ver con la obediencia a los mandamientos, él no estaría estudiando y enseñando los mandamientos. Mateo 5 dice: y no penséis que he venido para abrogar la Torá, la ley de los profetas, no he venido a abrogar, sino para cumplir. Y ya le hemos enseñado que cumplir literalmente lo que quiere decir es explicarlos, expandir la enseñanza de cada uno de los mandamientos y enseñarlos desde el contexto espiritual, que es la intención de Dios al darnos cada mandamiento. Por eso es que lea, hermano, coja esto de asignación, lea el capítulo 5 de Mateo, donde él está diciendo: no he venido para abrogar, sino para cumplir, y siga leyendo todo lo demás que él dice después, donde él explica: nuestro Señor Jesucristo no vino a traer otra ley, ni vino a traer otro pacto, él vino a restaurar el que se rompió, los mandamientos siguen igual. Lamentablemente nosotros somos los únicos, el único pueblo que invoca a un rey y como que no le hacemos caso, pero seguimos aprendiendo. Gracias por estar conmigo, por compartir conmigo en este programa. Seguimos la semana que viene en la tercera parte de esta enseñanza, donde estaremos hablando acerca de qué es la ley de Cristo y qué es la ley del pecado y de la muerte. Será hasta la próxima. Acuérdate que la salvación es por gracia y en la obediencia hay bendición. Shalom.